¿Qué onda? Vamos a hacer uno. Vamos a hacer unos buñuelos. Buñuelos de Doña Petrona. Genia Doña Petrona. Vamos a hacer unos buñuelitos, en este caso de banana. Iba a ser de manzana, pero las manzanas las cagué al horno. Las hice cagar, hablando mal y pronto. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es hacer unos, pero de otra manera, porque eso ya lo usé. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá harina. Harina común. No, esta es 4 ceros. 4 ceros. Acá tengo una cucharadita de polvo de hornear, polvo leudante, polvo royal, y acá un poco de sal. Pim. Azúcar. Pim. Todo lo movemos así para que se mezcle el polvo con cada rincón de la harina. Esto va a ser demasiado para nosotros, así que el que quiera pasar por casa para comer tiene la dirección en internet. Bueno, no sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. Voy a usar este. Estaba buscando el otro cosa. Acá vamos a poner leche. Ah, leche. Se la vamos a mezclar acá. O sea, lo que estamos haciendo es una masa para los cositos, como si fuese la de cuando haces panqueques, obvio que un poco más espesa. Pero lo que estamos haciendo es las claras. En lugar de meterlas acá todas enteras con los huevos, las estamos levantando aparte. ¿Sí? Solo eso. Y mientras tanto estoy calentando el aceite, que le falta todavía, así que hay que esperar. Vamos. 180, 170 y tantos. No, falta. Lo que pasa es que como esto no tiene fuego, me da miedo darle chicha porque no me doy cuenta. Bueno. No importa, voy preparando esto y cuando esto ya esté, cuando tenés una parva así, acordate siempre que hagas esto o masas para buñuelos. Estoy destrozado. Cuando hagas eso, no le pongas toda la leche junta, porque lo que te va a pasar es que te pueden quedar grumos. Entonces, ponele la mitad de la leche, la mezclas y después le agregas la otra. Porque cuando está más espesa es más fácil de sacar los grumos, ¿sí? Bien. Veremos si con una banana está más o menos bien. Si no, le pondremos más. Pero no quiero ponerle demasiado porque hay gente que también le molesta la banana cocida. Me caigo y me levanto. No me molesta. No me gusta tanto. Lo como igual. Ok. No soy delicada como otros. Eu soy un cocinero fenomenal. Mirá cómo te corto a banana. ¡Ja! Bill Clinton, toma esta. ¿Ves? Bueno. Me voy limpiando los dedos. Voy mirando ahí. Falta bastante, entonces voy a ir mezclando esto. Le voy a dar más chicha. Y acá. Último las claras. Ahora van las claras y después le pongo la banana. Una vez que tenemos esto así, pero como hay que esperar a, al aceite, vamos a esperar a que el aceite levante y después mezclo todo. Mientras tanto voy lavando esto, ¿sí? Y esperamos que levante eso. Increíble. Entonces venimos acá y ponemos así como una parte, o si querés toda. La primera parte le podés dar un poco más de saque. Para airear un poco esto.
y la segunda parte se la vas a mezclar un poco más tranquila. Toco. Súper sencillo para tomar la leche. ¿Ok? ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Por qué no te suscribiste? Es tocar un botón y una campanita, loco. Dale, vamos. A suscribirse porque me caliento y ¿sabes qué? No entran en los sorteos, ¿eh? Si no están suscritos. Bueno. Y mientras que esto va así, le vamos a poner de banano. Podés ponerle más, podés ponerle menos, podés no ponerle. Podés, si querés, ponerle un poquito más de azúcar al interior. Y después no ponerle ninguna fruta. Bien. O también podés poner la fruta, la manzana, la pera, lo que vos quieras, cortado en rebanadas y pasada por acá como si fuese una milanesa marinera. Ah, mire. Ok. Bien, vamos a probar el aceite. No sé, vamos a probar. Para probar se echa y se ve, ¿verdad? Lo más lindo de los buñuelos así artesanales es que son todos de forma. La colita. Sí. Y ahora espero que se hagan nada más. Termino de acomodar. Estaba acomodando. Bueno, ahí tenés. Toma. Míralo de cerca. Llévate una foto. ¿Ok? Súper rico. Mira, este que estoy masticando. Mira cómo está. ¿Está? Sí. Ahora me voy alejando. Muy. De a poco. Ah, qué tonto sos, Miguel. Bueno. Así de rico quedan. Todo esto sale menos algunos que hemos manchado mientras tanto. Así que, hacela. Poné la fruta que quieras. Ponela sin fruta. Como se te antoje. Y suscríbete al canal y nada. Todo eso. Todo. ¿Mm? Toma mate. Aunque haga 900 grados de calor, se toma mate. Chau. Me quedo comiendo esto. Chao. ¿Eh?